Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Tráiler Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. El intrépido Luke Skywalker, ayudado por Han Solo y los droides R2-D2 y C-3PO, serán los encargados de rescatar a la princesa Leia, que ha sido capturada por las fuerzas imperiales, y restaurar la justicia en el seno de la galaxia. En cartelera, Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. El actor Joaquín Phoenix, que interpreta al príncipe payado del crimen en la nueva película de Todd Phillips, caracterizado como el Joker. En cartelera, Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. El actor Joaquín Phoenix, que interpreta al príncipe payado del crimen en la nueva película de Todd Phillips, caracterizado como el Joker. E cartelera, un cancelar configuración desactivado HDHQS de los Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. Lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. E cartelera, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Trailer Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. De cartelera 1-7, Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. De cartelera 0-31, Joaquín Phoenix, caracterizado como el Joker. De cartelera 0-31, Los Simpson Gag del Sofá Disney. Cartelera 1-16, Snake Peek en inglés de The Walking Dead. Temporada 9, cartelera 0-30, Trailer Español Elfest número 12. Cartelera 2-26, Trailer Español Elfest número 12. Cartelera 2-26, Trailer Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. E cartelera 1-5, Trailer Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. E cartelera 1-5, Trailer Elite número 12. Cartelera 2-6, Trailer Temporada 15, Anatomía de Grey. E cartelera 0-30, Trailer Temporada 15, Anatomía de Grey. E cartelera 0-30, Clip Exclusivo El Reino. E cartelera 2-4, Clip Exclusivo El Reino. E cartelera 2-4, La Escena Eliminada de Escuadrón Suicida que debes ver. E cartelera 0-57, Escena Eliminada Harley Quinn y el Joker. Escuadrón Suicida. Cartelera 057. Siguiente, Joaquín Phoenix, caracterizado 5 personajes LGBT en los cómics, cuando los veremos en las películas. Video de cartelera. Un vocero de la organización Sesame Workshop, a cargo de Plaza Sésamo, negó que los personajes de Beto y Enrique sean una pareja gay. La noticia impactó en el mundo de la televisión, aunque el rumor sobre ellos venía circulando desde hace años. Fue Mark Saltzman quien soltó la bomba. Él se encargó de los guiones del programa, y aseguró que escribió los papeles de Beto y Enrique como si fueran una pareja gay, inspirado en su propia relación con un editor de cine. Sin embargo, Sesame Workshop, a través de su vocero, dijo al portal TMZ, como siempre hemos dicho, Beto y Enrique son los mejores amigos. Fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser buena amiga de aquellos quienes son muy distintos. Aunque son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual, añadió. Francos, quien ha estado detrás de algunas de las marionetas del show, se lanzó contra Saltzman. Está bien si él siente que lo son, pero por supuesto no lo son. Pero, ¿por qué esta pregunta? ¿Realmente importa? ¿Por qué la necesidad de definir a la gente como solo gay? Hay mucho más en un ser humano que solo heterosexualidad u homosexualidad. Beto y Enrique han estado en Plaza Sésamo desde 1969 y han compartido departamento desde entonces. Más noticias en MSN. Los personajes homosexuales más influyentes de la historia reciente. Diapositiva 1-16 anterior. Siguiente, pantalla completa 1-16 diapositivas. Copyright Microsoft y Sedono Teddy. Los 15 personajes homosexuales más influyentes cambiaron nuestra forma de entender áreas como la tecnología, la política o la comunicación. Y lo que es más importante, algunos de ellos son un ejemplo de la lucha por la no discriminación y la defensa de los derechos LGTB. Sin ellos, nuestros tiempos, definitivamente, serían muy diferentes.
2:16 diapositivas copyright Justin Suji Benjeti y Miljis North America AFP Tim Cook. A pesar de ser muy reservado con su vida privada, el director ejecutivo de Apple se declaró abiertamente gay a finales de 2014, con una reivindicativa declaración a favor de la igualdad, inspirado en las palabras de Martin Luther King, Jr., uno de los CEOs mejor pagados del mundo. Quiso animar a todos aquellos que se sienten solos o que intentan descifrar quiénes son. 3:16 diapositivas copyright Tasso Marcello AFP Elton John. La banda sonora de The Lion King y Ursong Tiny Dancer. Es prácticamente imposible conocer a alguien que no haya tarareado algún tema del archiconocido compositor y cantante. A sus 68 años, Elton John, Sir Elton John para nuestros amigos los británicos, sigue dando mucho de qué hablar. Su última idea fue proponer al presidente ruso, Vladimir Putin, una charla para hablar sobre los derechos de los homosexuales. 4:16 diapositivas copyright barra Jason de Crow. David Geffen, ¿te encantan los filmes de DreamWorks? Geffen fue uno de los cofundadores del estudio. Este magnate, que basó su fortuna en la industria del entretenimiento, se encuentra entre los 100 más ricos de la lista que anualmente elabora Forbes. Y no solo en el cine, con sus sellos Asylum Records y Geffen Records apoyó carreras de grupos como The Eagles o Aerosmith. 5:16 diapositivas copyright El Mundo. Chris Hughes. Puede que no te suene su cara, pero sin él, tu vida en las redes sociales sería muy diferente. Hughes fue, junto con Mark Zuckerberg y otros estudiantes de Harvard, el cofundador de Facebook. Más tarde, ejerció como portavoz de la red social y estuvo al cargo de The New Republic Magazine. Otro de sus grandes logros es haber sido el responsable de la campaña digital que llevó a Barack Obama al poder. 6:16 diapositivas copyright Justin Suji Benjeti y Miljis North America AFP. Harvey Milk tiene el privilegio de ser la primera persona abiertamente gay elegida para un cargo público en Estados Unidos. Tristemente, fue asesinado poco después de obtener su posición, en 1978. Como respuesta, miles de personas salieron espontáneamente a las calles a hacer una vigilia en su honor. A día de hoy, el ejemplo de Milk todavía sigue siendo una referencia clave para el movimiento LGTB. 7:16 diapositivas copyright Dave Kotinsky GTI Images North America AFP. Ellen DeGeneres. Yep, I'm gay. Sí, soy gay. Fue el titular que Ellen DeGeneres regaló a la revista Time, y con la que la publicación obtuvo una de las portadas más recordadas. La autora de la selfie más retuiteada de la historia tomada en una edición de los premios Oscar lleva 12 años detrás de su programa de Ellen DeGeneres Show, por el que toda celebridad que se precie ha pasado. Incluso hizo bailar a Michelle Obama. 8:16 diapositivas copyright Brad Barkett GTI Images North America AFP. Pérez Hilton. No hay celebrity que escape de los colmillos afilados de Pérez Hilton, el bloguero por excelencia del mundo del corazón. Nacido en Miami pero con raíces cubanas, ha conseguido convertir de su sitio web uno de los más visitados en toda la red. 9:16 diapositivas copyright Steve Parsons barra Press Association. Megan Smith pasó de ocupar puestos de alta responsabilidad en Google, donde fue vicepresidenta de Google X, y de desarrollo de negocios a ser la primera directora de tecnología de la Casa Blanca, en eventos como la Cumbre Las Mujeres Más Poderosas, organizada por Fortune, pone encima de la mesa la problemática de la poca presencia de las mujeres en el área de la tecnología. 10:16 diapositivas copyright Philip López AFP. Alan Turing. Turing fue el responsable de descifrar el código Enigma utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día es considerado como uno de los precursores de la informática. Su homosexualidad no fue aceptada en su época, y fue obligado a someterse a un proceso de castración química. 60 años después de su muerte, que ocurrió al morder una manzana con cianuro, recibió el perdón real. La película de Imitation Game llevó recientemente su vida a la gran pantalla.
11:16 diapositivas copyright Gmail Countess Getty Images North America AFP Neil Patrick Harris la estrella, que se hizo famoso mundialmente gracias a la serie How I Met Your Mother, no solo es popular por sus actuaciones y humorísticas presentaciones, fue el anfitrión de la pasada edición de los premios Oscar. También se ha convertido en una sensación en las redes sociales por sus fotos en las que aparece con su marido, David, y sus dos hijos. Sus caracterizaciones familiares como los personajes de Alicia en el País de las Maravillas o el Mago de Oz han sido de lo más retuiteado. 12:16 diapositivas copyright Mike Coppola Getty Images North America AFP Anderson Cooper. Este periodista neoyorquino es el presentador del show de actualidad Anderson Cooper 360 grado, emitido en la CNN. Forbes le incluyó en su lista de los personajes con más influencia en los medios de comunicación, y él ha demostrado en varias ocasiones que no tiene pelos en la lengua a la hora de preguntar a políticos como Hillary Clinton o Donald Trump. 13:16 diapositivas copyright Giuseppe Caccese AFP Giorgio Armani. Este italiano puede considerarse como una de las leyendas vivas del mundo de la moda. El diseñador ha llevado a lo más alto a su firma Armani, creada a mediados de los 70, y la ha convertido en un gigante que produce desde alta costura hasta piezas de decoración. Por increíble que parezca, Armani empezó estudiando medicina, aunque abandonó la carrera, una decisión a la que los amantes de la moda estarán eternamente agradecidos. 14:16 diapositivas copyright agencia F/Rex Ricky Martin. A miles de quinceañeras, aunque fuera de espíritu, se les rompió el corazón el día que el cantante puertorriqueño hizo pública su homosexualidad. Los años de silencio, dijo entonces, la habían ayudado a ser más fuerte, pero había llegado el momento de aceptar quién era. Su álbum Ricky Martin es uno de los más vendidos de todos los tiempos, y es una de las voces latinas que más éxitos ha cosechado. ¿Quién puede resistirse a bailar cuando oyes Evans Olivín La Vida Loca? 15:16 diapositivas copyright AP Photo/Patsujivan Annise Parker. No una, sino tres han sido las veces en las que la demócrata Annise Parker ha sido nombrada alcaldesa de Houston, Texas. La política, que desde joven ha sido activista para la causa LGTB, fue incluida entre las 100 personalidades más relevantes del mundo por la revista Time en el año 2010. 16:16 diapositivas copyright François Durand/Getty Images. Ian McKellen salió del armario cuando tenía 49 años, y el actor británico, hoy en día, se arrepiente de no haberlo hecho antes, porque habría sido una persona distinta y más feliz. El conocido Magneto de la saga X-Men y Gandalf el Señor de los Anillos es un afanado activista, y está detrás de iniciativas como la Asociación Stonewall, que ayudó a fundar para defender los derechos LGTB. 16:16 diapositivas.